Este día me levanté a las 5 y 45 de la mañana para poder contemplar el sol naciendo desde el mar frente al hotel. Y mientras contemplaba este hermoso amanecer, solo me daban ganas de agradecer a Dios por tanta belleza. Mate, mate, mate. Vamos. Bueno, ahora sí, a desayunar, porque hoy tenemos una aventura interesante. Vamos a irnos hasta Bayahibe y de ahí vamos a ver, bueno, vamos a contratar algún que otro tour para poder ir a Isla Saona. Isla Saona es probablemente uno de los paraísos terrenales más hermosos que hay aquí en la tierra. Luego tenemos recuerdos impresionantes de cuando fuimos y bueno, vamos a ver con qué nos topamos ahora, ¿verdad? Si es que está tan lindo como antes, ¿cuáles son nuestros recuerdos más lindos que antes? Bueno, vamos a ver. Llevamos muchas cosas, termo, tere, una muda. Bueno, vamos a ver, porque no sabemos qué va a pasar. Nos estamos yendo de aventura total a Bayahibe. Y ahí vamos a dejar el auto estacionado y vamos a ir hasta Isla Saona. Bayahibe se encuentra a una hora de viaje en auto desde Punta Cana. Para tomar los tours hay que ir hasta el puerto de Bayahibe, donde también hay varios restaurantes, baños públicos y la única agencia oficial en donde uno puede tomar los tours hacia la Isla Saona. Bueno, estamos llegando a la playa pública de Bayahibe. Y acá uno puede tomar tours para poder ir a Isla Saona. Así que vamos a ver qué pasa. Qué belleza este lugar. Por favor. Bueno, esta parte es playa pública de Bayahibe. Fíjense, una belleza. Bueno, atiendan bien. Esta es la única empresa, diríamos, oficial que está acá en Bayahibe. Luego todos estaban sucursales en los hoteles y ahí lleno de gente que te atosiga dándote tours para Saona. Y les van a marear, así que tengan mucho cuidado con esto. Más que nada porque todos le van a llevar, pero los precios son muy distintos. In the way back, we come back by speedboat, ¿ok? Entonces miren. Bueno, estamos saliendo ya aquí del puerto de Bayahibe. Nosotros vinimos así sin ninguna excursión. Todos los hoteles se venden excursiones, pero les cuento, los precios estándar están más o menos en $100 por persona. Nosotros conseguimos a $35 por persona, nos salió $70 completo y es un catamarán. Ven acá, catamarán, que les voy a mostrar bien todo después, con todo incluido. Luego llegamos a la piscina natural, luego vamos a la Isla Saona y regresamos en lancha de velocidad, le llaman ahí, ¿verdad? Y atiendan, todos estos barcos zarpan más o menos entre las 9 y media a las 10, 10 y media de la mañana, dependiendo de cómo vaya llegando la gente. Otra cosa, paguen en pesos. A nosotros nos salió más caro porque no teníamos la cantidad de pesos y pagamos en dólares. No aceptan tarjeta de crédito, otro punto interesante. Así que cambien pesos suficientes para poder venir acá. Bueno, sí, cambien $200 más o menos y tengan acá estos pesos, porque los pesos se usan mucho, así que tengan pesos. Y bueno, nada más que eso, ahora vamos a mostrarles este espectacular viaje a Isla Saona. Ya le di las recomendaciones básicas que tienen que hacer para que vengan tranquilos, no gasten mucho y estén pasando súper, súper bien. Así que, ¡vamos! El viaje en catamarán hasta la Isla Saona dura aproximadamente una hora y media y con el precio del tour se incluyen aguas, gaseosas y ron, todo incluido.
Bueno, estamos aquí en esta piscina natural. Allá, señores, Isla Saona. Esto es un paraíso realmente. Es impresionante. Pocos lugares tienen este color del agua, transparentísimo. Y bueno, acá nos quedamos un ratito y después vamos allá a la isla. Supongo que ahí se va a comer algo, pues está todo incluido en teoría. Así que vamos a ver qué hay, qué tal la comida y mostrarle todo un poquito. Mucha gente, fíjense. Esto está lleno, este es nuestro catamarancito. Acá no hay COVID. Acá no hay COVID, eso definitivamente. Bueno, esto está espectacular y bañarse acá es una maravilla. Hay básicamente dos formas de venir aquí a la isla. Una de ellas es ir en esos catamarán, como que vinimos nosotros, todo incluido, bueno, hay bebida, agua, y acá también al llegar, porque ahora son las 2 de la tarde, hay un buffet pequeño. En realidad hay que entender que uno viene en otra tesitura acá. La comida no es buena, la comida es un buffet, pero bueno, para que te pase el hambre, ¿verdad? Pero no es una comida, no, la comida no es buena. Eso es todo lo que hay. Es que no hay, que nadie puede comprar algún tipo de comida diferente, a menos que quieras traer un snack, ¿verdad? O podés también venir en una lancha privada. Eso sale mucho más caro, dependiendo de cómo uno pueda negociar. Si es que vienen entre más personas, pueden comprar también. Y bueno, entonces ellos te vienen rápido, te traen al lugar, te recorren, quedas en un lugar diferente y bueno, la historia es otra. Puedes manejar mejor tu tiempo. Acabo de venir con todo el grupo, te quedas en el lugar que te dicen, te quedas el tiempo que te dicen y bueno, es lo que hay, ¿verdad? Pero el lugar es fantástico y lo cierto es que ahora, a diferencia de cuando vinimos hace 11 años, hay muchísima, muchísima gente. Este es un lugar hiper popular. Obviamente se entiende porque es algo impresionantemente hermoso, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a mostrarle imágenes de lo que es la Isla Saona y también imágenes aéreas y algunas que pequeñas fotos también. Vamos. Bueno, este mundo es muy, muy chico y estábamos caminando de repente y ¡tereré, tereré! Y gritó una pareja genial que vienen de ¿dónde? Uruguay. Bueno, asoma acá, primos hermanos, ¿verdad? Bueno, y espectacular, ¿qué tal están pasando? ¿Súper bien? ¿Esta primera vez que vienen? Sí. ¿Acá? ¿Y la segunda primera vez? Primera vez que vinimos acá. Un paraíso. ¿Hace cuánto que están por acá? Ya hace 3 días. Ah, nosotros también comenzamos recientemente. Bueno, que pasen súper bien. Y ya se van a salir en el programa, así que bueno, mándenle un saludo a Paraguay. Saludo a Paraguay y en cualquier momento estaremos visitando por allá. Le esperamos. Vale, chao. Paraguay. Genial, chao. Bueno, ya nos despedimos de la isla Saona y ahora regresamos en una lancha rápida, llegamos más o menos en 2 horas y según cuentan en 45 minutos más o menos ahora ya llegaremos al puerto de Bahía. Después les voy a decir todo lo que pienso sobre esta cultura. Nos vemos. ¡Chao! Bueno, vinimos a cenar a Cap Cana. Esto es propiedad privada y es un lugar impresionante. Les voy a contar un poquito todo lo que es esta zona y cómo funciona la cuestión. Ni siquiera dejan filmar mucho acá, pero está buenísimo. Aquí está la Marina de Cap Cana y bueno, vamos a comer ahora en un restaurante que se llama Barbudo. Una de las cosas que nos encanta hacer con Lourdes siempre es ir a un país y tomar la cerveza local, porque obviamente eso es lo que pega, no hay que tomar una cerveza que tomas siempre en todos lados. Y acá en República Dominicana, la presidente es la cerveza tradicional.
y la verdad es que es muy, muy rica. Y ya saben que traen congelada, traen frísima y eso está espectacular. Bueno, ya hicimos el pedido. Les cuento que este es uno de los lugares más caros que hay acá en toda la zona de Punta Cana, todo lo que es Cap Cana. Y obviamente también los restaurantes, ¿verdad? Pero son de muy alto nivel. Vamos a comer con entrada completo y luego le vamos a poner a ustedes cuánto salió esto para que tengan una idea de cómo están los precios. Mis queridos youtuberos, les voy a decir algo. Me saco el lente. De todos los lugares, el risotto es algo que a mí me encanta, es un menú que a mí me gusta, porque solo también lo comemos en restaurantes, o sea, el concepto de risotto, así como es que no es un arroz nomás, ¿verdad? Y comí este risotto de camarones y de verdad fue el risotto más rico que comí en toda mi vida. Era alucinante. Y creo que según Lourdes, su comida estaba más rica que la mía, pero imposible. Bueno, pedí esto, que se llama coco horneado. Es riquísimo. Está caliente. Está caliente. Bueno, youtuberos, hoy fue un día intenso. Así que ya comimos delicioso. Y nos despedimos de ustedes. Nos vemos mañana. Porque sigue, esto sigue. Chao. Show aquí en el hotel. Suele haber nomás lo de este tipo de cosas, actividades. Está bueno, Michael Jackson. Está bueno. Pero nosotros. Ahora llegamos de cenar riquísimo y vamos a dormir porque mañana tenemos mucha más actividad. Decide chao. Chao. Día aquí en Punta Cana y hoy les tenemos un programa realmente genial. Vamos a ir a Cap Cana, un lugar impresionante. Anoche en la cena ya vieron un poquito de lo que era ese lugar, pero hoy vamos a recorrer playas y restaurantes de Cap Cana.